Dice uno, no, no fui yo que lo moví. Me dice el otro, no, yo no lo moví. Me dice el hermano mío, no, yo no he bregado con eso. Yo no lo moví. Pregúntale de nuevo. Digo, no, yo no voy a jugar eso si ustedes lo van a estar moviendo así. Me dice, no, mira, pregúntale de nuevo. Y empiezo a preguntarle. Recuerdo que que nos dice que nos va a dar, nos pone, nos escribe en el tablero, en el abecedario, nos escribe tres preguntas. Escribe preguntas y pone el número tres. Y cuando pone tres preguntas, yo le hago las tres preguntas. Recuerdo que le pregunté, ¿tú eres real? Me puso que sí. Bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión. Te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Hoy estoy acompañado de un tremendo hombre de Dios que va a bendecir a las vidas que nos escuchen a través de su testimonio. Sin más, yo voy a permitir que él se esté presentando a la audiencia. Dios te bendiga, amado. Dios te bendiga más, Madeline. Amén. Mi nombre es David Martínez. Me congrego en Iglesia de Dios Santificada. Mi pastor es Ezequiel Nolasco. Estoy aquí con el permiso de mi pastor. Gloria a Dios. Amén, Dios te bendiga mucho. Gracias Amén, por amén. estar aquí, por aceptar esta invitación para bendecir las vidas y las naciones a través de tu testimonio. Amén. Estuvimos hablando detrás de cámara que eres, bueno, joven en tocante a la edad, pero que te ha tocado vivir muchísimas experiencias. Muchísimas experiencias. Pero antes de darnos detalles de todas esas experiencias, nos gustaría empezar por la experiencia más importante, y esa experiencia es cuando empezamos la infancia. Cuéntanos qué recuerdas o qué te han contado de tu infancia. Bueno, en mi infancia, yo desde que tengo uso de razón, mi madre cristiana, se puede decir que nací en el Evangelio. Pero ¿qué pasa? Mi padre siempre ha sido, se puede decir prácticamente de la calle, un hombre de la calle. Y mi abuelo, en el transcurso del tiempo, me contaban que mi abuelo bregaba con asuntos satánicos, con pactos satánicos, asuntos de Haití, brujería y muchísimas cosas, muchísimas. Mi historia en realidad desde mi niñez ha sido bastante fuerte, a pesar de que mi familia siempre ha estado conmigo. Sí, tremendo. Entonces, ¿cómo tú identificaste o cómo te diste cuenta que habían dos mundos de manera paralela? Porque me dices que tu madre era cristiana y tus ancestros también bregaban con el asunto de la hechicería. ¿Cómo se manejó esa situación en tu vida? Bueno, en realidad, para mí, yo siempre fui muy apegado a mi abuelo. Siempre andamos juntos, él siempre me buscaba. Recuerdo que él me enseñaba a vocear, siempre estaba conmigo ahí. Pero en realidad, a mí lo que más me chocó, a mí lo que más me frustró fue el comportamiento de mi papá con mi mamá, ¿sabes? Al yo ver de la manera en cómo ella se comportaba con él. Y como el poco interés que él le ponía a ella, fue lo que empezó a traerme duda, como a traerme esa depresión en mi vida. ¿Sabe? Como ese deseo de buscar la felicidad donde no la había. Era el yo ver de la manera en cómo ella se portaba, como una mujer de Dios que es, y de la manera en cómo él nunca la valoró. Mi papá siempre fue una persona de la calle, nunca estuvo con mi madre ahí, nunca estuvo dique apoyándola. Ella nunca tuvo un apoyo de parte de mi padre. ¿Sabe? Entonces, al nosotros crecer así, que muchas veces veíamos que él hacía negocio, conseguía dinero, y nosotros tener que acostarnos a veces con una habichuela, con sal, hervía, y yo ver el sacrificio que hacía mi mamá por sacarme adelante, eso fue lo que más me llevó a mí a coger la calle. Wow, tremendo. Dices que mientras estás contando esta historia, dice que eran varios, o sea, ¿cuántos hermanos eran? Nosotros somos seis. Seis porque somos cuatro de padre y madre y dos que son de él y mi madre se quedó a cuidarlo. Cuando mi madre lo conoció, él tenía dos muchachos, dos niños. Okay, y a pesar de esta condición, decidió seguir hacia adelante. Decidió seguir hacia adelante. Tremendo. Amén. ¿En qué temporada comenzaste a iniciar en la calle? ¿En qué edad, si lo recuerdas? Bueno, yo recuerdo que en una ocasión mi padre llega a mi casa. Y él era un hombre trabajador. Al principio yo lo veía trabajando, buscando, pero supuestamente me dicen, me cuentan, porque no estaba ahí, que a él lo habían engañado en un trabajo y él dijo que no volvía a trabajar más. Que él no volvía a trabajar más, entonces se dedicó a la calle, asunto de drogas,
almas, mujeres. Y yo recuerdo que él me sacaba, me llevaba, siempre estaba conmigo ahí. Cuando iba para la discoteca, ahí yo, aún yo muy joven, me llevaba. Y empezó como a gustarme. Empecé a ver que la vida era diferente. Yo veía que mis hermanas iban con mi madre a la iglesia, pero en la iglesia no me interesaba mucho, me dormía, me aburría, se puede decir. Y decidí seguirle los pasos a mi padre. Empezaba a ver que él tenía mujeres, que él andaba con alma, que él estaba montado, tenía dinero. Y vi que era más fácil la vida en la calle, se conseguía más fácil el dinero que lo que se buscaba en la iglesia. Wow. Y en el transcurso, yo recuerdo que en una ocasión, él me empecé a cogerle odio. Empecé a sentir odio. ¿A tu papá? Sí, empecé a sentir odio. Yo decía que yo tenía que matarlo, que él se moría por mi mano. Yo decía que en cualquier momento yo iba a tener valor, que si Dios no me daba el valor, el diablo me lo iba a dar. ¿Y qué fue lo que despertó ese odio en ti? El yo ver el maltrato, como él... Nunca lo vi darle a mi madre, nunca lo vi pegarle a mi mamá. Pero sí veía que en una ocasión a él le dieron un tiro y mi mamá estaba con él. Mi mamá estaba con él porque él se vio grave y para todo el mundo se iba a morir. Y yo veía que mi madre estaba con él luchando. Pero ¿qué pasa? Que mi madre en una ocasión sale y cuando mi madre llega, los halla con otra mujer, se puede decir prácticamente. Y al yo verla llorando, yo llegaba a la casa y la veía llorando. Y yo decía que mis hermanos no tenían valor de hacer lo que tenían que hacer. Yo siempre me crié con eso en la mente, porque aún duré un tiempo viviendo con él. Pero vivía con él y era un enemigo. Yo vivía con él y era un enemigo, porque siempre tenía a mi madre aparte. Y yo decía que algún día él tenía que pagarme el sufrimiento de mi madre. Y así fui creciendo, el enemigo administrando mi mente. Yo a veces estaba solo y decía que yo no tenía el valor todavía, pero que algún día yo iba a tener el valor. Que algún día yo lo iba a matar, yo tenía que matarlo. Que le decía a un amigo mío, andaba conmigo, yo le decía, mira, yo algún día voy a tener el valor, porque yo no tengo el valor de hacerlo, pero yo sé que si Dios no me da el valor, el diablo me lo va a dar, el Señor reprenda. En el nombre de Jesús. ¿A qué comenzaste a aferrarte en esa temporada? Bueno, yo recuerdo que en una ocasión llego a una oración donde mi pastor ahora, y había una oración, había un retiro, y yo llego allá y una mujer de Dios, cuando yo llego estoy pensando en eso, yo era un joven, yo desde muchachito era muy feliz, la familia mía se entretenía mucho conmigo. Porque me llamaban y yo me reía mucho. Y siempre estábamos haciendo cuentos o imitando a personas del barrio. Y de un momento a otro, como que esa felicidad empieza a menguar en mí. Empieza a escasear esa felicidad. Ya no había... Como que yo no les hallaba sentido a la vida. Yo recuerdo que en una ocasión llego a ese retiro del que te cuento, a la casa del pastor, y hay una mujer de Dios que me dice, mira, cuando Cristo llega, todo cambia. Me dice. Y esa palabra como que se tatuó en mí. Eso fue una palabra que se quedó en mi mente. Yo siempre pensaba, cuando Cristo llega, todo cambia. Cuando Cristo llega, todo cambia. Cuando Cristo llega, todo cambia. Intentaba servirle a Dios por mi madre, a veces por verla de que contenta o por complacerla. Intentaba servirle a Dios, pero nunca tuve... ¿Cómo te explico? Yo nunca pude afirmarme. ¿Sabes? Nunca pude afirmarme porque el enemigo tenía un plan con mi vida. Tenía un plan. Y recuerdo que empiezo a andar en la calle, empiezo a meterme en robo, empiezo a hablar mentiras. Recuerdo que en una ocasión hay un amigo mío que me dice, me habla de la marihuana, me ofrece la marihuana. Y yo le dije que no, que yo me había criado sin droga, que yo no necesitaba droga para vivir. Y me habló de algo que yo andaba buscando. Me dijo, mira, si fumas, tú vas a ser feliz. Cuando él me habla de la felicidad, que era algo que yo, que en mí estaba escaseando, yo dije, no, pero esto es lo que yo necesito. ¿Sabes? Recuerdo que en una ocasión voy a fumar con él, porque supuestamente me decía, tú vas a comer más, tú vas a ser feliz, ya lo que te hace daño va a desaparecer. Y empiezo a fumar con él, y cuando estoy fumando, recuerdo que olvidé los problemas. Olvidé lo que hacía mi padre, olvidé por lo que estaba pasando mi madre,
olvidé de los robos, olvidé los problemas, olvidé la situación, el clima, lo que estaba viviendo, ¿sabes? Porque es lo que hace el enemigo. Por eso es que la palabra lo relata como el padre de mentiras. Es lo que hace que te ofrece algo que en realidad no es lo, ¿cómo te explico? No es lo que te va a, A no es llegar. la solución. No es la solución. Solamente te pone a vivir en un mundo ficticio. Y así es lo que fui conociendo la marihuana. Después empecé a crearme mucho más depresivo porque ya solo pensaba en matar. En que yo tenía que matar para que me respetaran, en que yo tenía que matar a alguien, yo tenía que hacer algo. Y empiezo a vender drogas, empiezo a trabajar en un punto. Que empecé a trabajar por recomendación de mi papá, se puede decir, del mismo. Empiezo a trabajar por recomendación de él. Y empiezo a hacerle daño a la gente, se puede decir, a envenenar a la persona, a envenenar gente. Empiezo a por ganar dinero, a ver si llega, se me importaba matar a la persona por ganar dinero, por dinero, porque yo decía que yo tenía que ayudar a mi mamá. Y decía que tenía que ayudar a mi mamá y como quiera no la ayudaba nada, porque lo que conseguía también era para yo consumirlo de droga. Wow. Y en el transcurso del paso, recuerdo que llego en una ocasión al punto y la persona que estaba a cargo me dice que ya él no podía seguir trabajando conmigo porque él se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo. Y recuerdo que le dije a la persona que me dijo, mira, ya tú no puedes subir para acá, ya a ti no te quieren aquí. Porque tú estás haciéndole daño a la gente y nosotros tenemos que cuidar a la persona. Aunque sí le estaban haciendo un daño, porque venderle droga a una persona es hacerle un daño, pero él lo ponía como que era su negocio, como que era un colmado. Nosotros tenemos que guardar el cliente o el cótomo, se puede decir. Bueno, yo le dije, yo me voy ahí, porque como quiera yo no nací para trabajar con nadie, yo nací para tener mi negocio propio. Yo le dije, en cualquier momento yo voy a controlar mi barrio, porque yo nací para controlar mi barrio. Y recuerdo que me fui. Y empecé a hablar con algunos compañeros míos. Yo les decía, mira, yo tengo que juntar dinero, yo tengo que comprar armas, yo tengo que poner mi punto propio, yo tengo que empezar a matar, yo tengo que matar porque yo tengo que hacer que me respeten. Después que yo mate un par de personas, entonces va a haber un respeto de las personas hacia mí. Porque yo veía que así era que en el barrio se estaba ganando el respeto. Gente venían de fuera, mataban uno dentro y se quedaban controlando. Y iba creciendo con eso, iba creciendo con eso. En una ocasión recuerdo que llego donde mi hermano, que es de lo que quiero testificar. Llego donde un hermano mío y el hermano mío me habla del Charlie Charlie. Quizá tú has escuchado mucho el juego. En aquella ocasión le estaban dando duro en la noticia porque decían que los niños se suicidaban, que los niños que jugaban el Charlie Charlie terminaban suicidándose. Y yo llego donde el hermano mío y el hermano mío me habla del Charlie. Me dice, David, hay un juego nuevo y la gente se está matando, el que lo juega. Y yo le dije, pero es el juego que yo necesito. Le dije, porque ¿qué me puede decir el diablo a mí? Le digo yo a él, ¿qué me puede decir el diablo a mí para que yo me quite la vida? Si yo sentía que estaba en mi apogeo, andaba con un motor, se puede decir que el que está en el mundo de la droga y de la fantasía, el diablo le pone muchas amistades. Me ponía mujeres, almas, vehículos, se puede decir, motores. Y andaba montado, andaba bien. Y él me dijo, vamos a jugar. Vamos a ver si es verdad que es real. Y yo le dije, pues prepara el juego. Él prepara el juego. El juego se trata de una hoja, un sí, un no. Y tú le haces la pregunta, se pone un lápiz encima de un lapicero, o un lapicero encima de un lápiz, o dos lápices, dos lapiceros. Y tú le haces preguntas, tú invocas supuestamente el demonio. Y él te responde, tú le vas haciendo preguntas, ¿tú estás aquí conmigo? Él te responde sí o no. Fulano amigo mío, él te responde sí o no. Pero cuando él prepara el juego, nosotros estamos jugando, estamos haciendo preguntas, pero no sucede nada. Y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada. Y yo le dije, mira, de nosotros no quiere saber ni el Charlie. Yo le dije, nosotros estamos aparte. De nosotros no quiere saber nadie, porque mira, ese juego que tanta gente lo juega, con nosotros no funciona. Y recuerdo que me fui, y cuando me voy, al otro día tengo la inquietud de volver donde el hermano mío. Y cuando voy allá, él me dijo, mira, ahora sí yo encontré un juego verdadero. Mira, me enseña videos que había en Facebook. En su Facebook él tenía algunos videos. Y yo le dije, ¿y eso es real?
y me enseña que hay peluches, que por las invocaciones de los demonios habían peluches que se movían, habían personas que relataban cómo las personas se suicidaban, cómo se mataban, cómo techos le caían encima a gente. Y yo le dije, bueno, pero vamos a jugar ese juego. Él me busca el tablero. El tablero es de la Ouija. El tablero se trata de un sí, un no, el abecedario y un ojo. Que supuestamente el ojo es lo que abre el portal del infierno a la tierra. Y recuerdo que me enseñé el tablero y me dice, ¿tú lo dibujas? Yo siempre he sido bueno dibujando. Y le dije, sí, yo lo dibujo, yo lo pinto. Él me trae un lápiz, empiezo a pintar el juego en el tablero. Cuando empiezo a pintar, dibujo el tablero, armo el juego con un playbook, armo el ojo y empezamos a jugar. Cuando empezamos a jugar, él empieza a hacer la pregunta, ¿hay algún ser aquí con nosotros? ¿Hay algún ser aquí con nosotros? ¿Hay algún ser aquí con nosotros? Y él pregunta y pregunta y pregunta y no pasa nada. Bueno, yo le dije, aquí no pasa nada. Yo no voy a jugar esto, que nosotros lo que estamos inventando, yo tengo cosas que hacer. Yo me voy. Y me dijo, no, mira, él funciona, el juego funciona. Porque yo lo he jugado solo y he sentido que algo entra o que algo se manifiesta. Y en el momento en que él me está diciendo eso, me dijo, pero espérate, es que hay que prenderle vela. Vamos a prenderle vela. Y yo le dije, bueno, vete, compra la vela. Él va al colmado, compra vela y le pone la vela al juego. Mi alma alaba el nombre de Dios. Y cuando él le pone la vela, empezamos a preguntar de nuevo, ¿hay algún ser aquí con nosotros? ¿Hay algún ser aquí con nosotros? Tú puedes hacerte manifiesto, tú te puedes mostrar. Y empieza a preguntar y no sucede nada. Cuando no sucede nada, él me dice, pregúntaselo tú. Pregúntale tú, porque tú tienes que preguntarle creyendo. Yo le dije, no, yo no voy a jugar eso. Y me dijo, pero pregúntale. Y recuerdo que yo le dije, mira, yo creo en ti. Yo creo en ti, yo he pasado demasiado, yo necesito algo que me haga pensar diferente. Yo quiero saber si hay algún ser aquí con nosotros. Y de repente entra una influencia. Cuando entra una influencia se siente como un escalofrío, empecé a sentir miedo mientras estoy jugando. Y cada quien tiene el dedo puesto en el ojo. Y de repente se mueve el ojo con una fuerza sobrenatural y se mueve y dice que sí. Cuando me dice que sí, yo le pregunto a los compañeros míos que están conmigo ahí, le digo, señores, no jueguen así, no lo muevan, dejen que suceda solo, que lo que va a hacer suceda. O yo no voy a jugar esto. Y me dice uno, no fui yo que lo moví. Me dice el otro, no, yo no lo moví. Me dice el hermano mío, no, yo no he bregado con eso. Yo no lo moví. Pregúntale de nuevo. Digo, no, yo no voy a jugar eso si ustedes lo van a estar moviendo así. Me dice, no, mira, pregúntale de nuevo. Y empiezo a preguntarle. Recuerdo que nos dice que nos va a dar, nos escribe en el tablero, en el abecedario, nos escribe tres preguntas. Escribe preguntas y pone el número 3. Y cuando pone 3 preguntas, yo le hago las 3 preguntas. Recuerdo que le pregunté, ¿tú eres real? Me puso que sí. Le pregunté, ¿podemos seguir jugando? Me puso que sí. Y después le pregunté que dónde ella vivía. Le pregunté, ¿dónde tú vives? Y recuerdo que se rió. Que pone J-A, J-A, J-A. Y se acaba el juego. Cuando se acaba el juego, los muchachos tienen curiosidad de seguir jugando. Y me dicen, síguele preguntando. Pero no pasa nada en el tablero. La influencia que se sentía se fue. Y desbaratamos el juego. Digo, bueno, vamos a dejar de jugar esto. Pero ¿qué pasa? Que al otro día volvimos a jugar. Entramos a la casa. Y cuando estamos jugando, prendemos la vela y hacemos la pregunta. Cuando hacemos la pregunta, hay un compañero nos responde que sí y se empieza a sentir la influencia. Y hay un compañero mío que dice, déjame hacerle una pregunta que solamente yo sé. Así nos damos cuenta si es verdad que el juego funciona. Es real. Si es verdad que el juego es real. Y él le pregunta, ¿cuánto canato yo apío hoy en el mercado? Y recuerdo que le escribe 16. Él le dijo, dame el verdadero nombre mío. Le escribe el nombre. Nosotros no conocíamos a la persona por su verdadero nombre. Y le escribe el nombre. Él le dice, ¿qué tiempo yo voy a durar con la esposa mía? La mujer mía.
Recuerdo que el juego le pone 5 preguntas. Pone preguntas y pone el número 5. Y cuando ya él había hecho 2, él empieza a preguntar, a agotar sus 5 preguntas. El juego le responde que va a durar con la mujer 2 años. Le pone 2 años. Y él empieza a hablar con el juego, a preguntarle que cómo él puede conseguir dinero, por mano de quién él iba a morir. Y así comenzaron las preguntas, así comenzamos a hacer preguntas. Me daban 5 preguntas a mí, le daba 5 preguntas al hermano mío, le daba 3 preguntas a otra persona. A veces a uno le daba 10 preguntas, pero a otro le daba 2 preguntas. El que le daban 2 preguntas tenía curiosidad de seguir investigando sobre el juego. Y recuerdo que en una ocasión estamos hablando y con el juego ya empezamos a crear una amistad. Se puede decir, porque empezamos a preguntar de dónde tú eres, qué pasó contigo, cómo tú moriste, dónde tú te encuentras. Recuerdo que me decía que se encontraba en el infierno. Me dijo, yo me encuentro en el infierno. Y en una ocasión nos dijo, yo lo veo que ustedes vienen caminando en cadena para acá. Empezó a hablarme sobre personas que habían muerto. Recuerdo que en una ocasión yo no creía en lo que estaba pasando. Yo, para mí, siempre había una persona que movía el ojo. Yo siempre tuve esa creencia. Yo llegaba y hablaba y jugaba y duraba mucho tiempo jugando, pero para mí siempre una persona movía el ojo. O una persona deletreaba lo que tenía que deletrear. Pero en una ocasión llega una muchacha del barrio, amiga de nosotros, que a ella le habían matado a una hermana. Y todo bueno, la muerte de la hermana se figuró como que había sido un suicidio. Y ella llega y dijo que ella quería hablar con su hermana. Dijo, si ese juego es real, póngame a hablar con mi hermana. Y la muchacha se pone a jugar y en lo que está jugando, le dice, ella le pregunta al juego, ¿dónde está mi hermana? Y le dice que su hermana está en el infierno. Ella dijo, yo quiero hablar con mi hermana. ¿Tú puedes ponerme a hablar con mi hermana? Le dice que sí, le escribe que sí. Y cuando me dice, déjame ver si la veo, escribe, de letra, déjame ver si la veo. Bueno, dejó de moverse, nosotros hacíamos preguntas, no se movía, pero al rato empieza a moverse. Y dice, ya está aquí. Ella le pregunta, ¿qué fue lo que pasó contigo? Dime algo que solo tú y yo sabemos. Para saber si estoy hablando con mi hermana, dime algo que solo tú y yo sabemos. Y la hermana le empieza a escribir, ¿tú recuerdas cuando estábamos en casa? Que yo te decía esto y te decía lo otro, y te hablé de fulano, te hablé de fulana, y la muchacha empieza a llorar, empieza a llorar, empieza a llorar, empieza a llorar. Un amigo de ella que estaba en el juego empezó a llorar también, empieza a llorar, y ya estamos en el juego, y el hermano mío empieza a mirarme, y había un muchacho ahí que empezaron a gritar por los gritos de ella, y le dijo, manita, te voy a contar un secreto, le escribió. Yo no me suicidé, yo amaba la vida. Yo nunca tuve ese deseo de yo matarme. A mí me mataron. Le dice. La muchacha empieza a llorar y empieza a decirle que quién fue que te lo hizo, quién lo hizo, quién lo hizo, pero se acabó el juego. Nos quedamos con curiosidad de seguir jugando. Nos quedamos con curiosidad de seguir en el juego, de seguir indagando, de seguir buscando. Recuerdo que en una ocasión yo llego y encuentro que los trates empiezan a caerse de la casa. Y empiezan a Donde caer, ustedes donde jugaban. nosotros jugábamos, lo traté, todo lo que era de aluminio caía, se escuchaba duro. Y el hermano mío me dijo, se está moviendo terrible esto. Digo, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué ustedes hicieron? Y me dijo, ella nos dijo que si bebemos sangre, se iba a manifestar. Digo, ¿y cómo ustedes lo hicieron? Agarramos un gato, matamos al gato y bebimos sangre. Le dimos un poquito de sangre, le pusimos un sacrificio, le pusimos un poquito de sangre y comimos carne y ahí está la carne. Recuerdo que cuando yo llego, escribe, hola David. Yo me sentía extraño y recuerdo que le digo, ¿puedo jugar? Así era que nos integrábamos al juego. Yo puedo jugar contigo, me dice, sí. Digo, ¿cuántas preguntas tengo? Me dice, yo te voy a dar 5 preguntas. Y yo empiezo a preguntarle, ¿cómo tú moriste? Me dice, a mí me torturaron, me violaron, me torturaron. Yo tenía 17 años. Me secuestraron. Mi cuerpo nunca fue encontrado. Recuerdo que me decía
empezó a contarme de la manera en cómo murió. Él, supuestamente la persona, le pregunto el nombre, me dice el nombre. Y empiezo, y mientras estoy hablando con ella, en las 5 preguntas, empiezo a sentirme triste. A sentirme triste, a sentirme triste, a sentir que ya yo no hacía nada vivo. A prometer, a decirle, no te preocupes, que cuando yo encuentre una persona que haya violado, lo voy a matar. Cuando yo sepa que una persona violó a una niña, violó a una persona, lo voy a matar. Es más, consígueme, hazme que yo vea a la persona, búscamela. Donde quiera que haya una violación, a que yo aparezca, a que yo me dé cuenta de la persona. Empieza a mostrarme las personas del barrio que se han envuelto en violaciones. Y empiezo a llorar, con el dedo ahí a llorar, a decir y a pedirle disculpas. Y digo, ¿por qué te hicieron eso? ¿Cómo te hicieron eso? Me decía, yo descanso cuando ustedes me invocan, cuando ustedes juegan conmigo, es que yo puedo descansar. Y yo le decía, pues vamos a seguir jugando, vamos a seguir jugando. Yo lo veía de un modo para ponerla a descansar, porque yo decía que era una niña. Mira, eso era una niña y la violaron, la mataron. Yo le decía al hermano mío y jugábamos. Recuerdo que el hermano mío la jugaba hasta solo. La jugaba hasta solo. En una ocasión dice, nos manda que vayamos al cementerio. Vayan al cementerio y llámenme en el cementerio. Que voy a permitir que ustedes me vean. Y recuerdo que en una ocasión yo le pregunté, ¿dónde tú estás? Y me dijo, yo estoy al lado tuyo. Cuando me dice, yo estoy al lado tuyo, yo sentí un escalofrío, sentí miedo. Y estoy mirando y todo el que está jugando está mirando. Recuerdo que cuando llego... llegamos al cementerio, llegamos un grupo de noche. El cementerio, ya la puerta del cementerio estaba cerrada. Nos volamos por la pared, por la vela. Y llevamos el juego, llevamos las velas. Y nos paramos, empezamos a buscar la tumba del varón del cementerio. Y nos paramos en la tumba y prendemos las velas y empezamos a invocar el demonio. A invocar el ser, a invocar. Muchos de los muchachos menores de edad que estaban. Recuerdo que comenzamos el juego... Éramos 7 u 8, más o menos 7 u 8. Y empezamos a invocar, a invocar, con el deseo de ver la persona. Porque para nosotros, humanamente, nosotros desconocíamos ese mundo espiritual. Desconocíamos. Y recuerdo que cuando estamos en el cementerio, yo cuando entro veo un perro en una de la tumba y le digo al hermano mío, mira la fidelidad de los perros. Quizá el dueño del murió y él está ahí. ¿Quién sabe el tiempo que él tenga acostado ahí? Y me dice el hermano mío, así mismo es. Eso es que cuando viene el dueño se murió y él está ahí esperando. O cuando viene el perro viene y descansa ahí. Y en lo que estamos, llegamos a la tumba, estamos invocando, no sucede nada. Y cuando no sucede nada, yo digo, bueno, vamos a desbaratar el juego y vámonos para tu casa. En la casa del hermano mío era donde jugábamos. Cuando llegamos a la casa, en la casa yo pregunto, ¿hay algún ser aquí con nosotros? Y responde que sí, sin prenderle vela. Y recuerdo que yo le dije, ¿por qué no apareciste? ¿Por qué no te hiciste notoria? Me dice, pero yo estuve ahí con ustedes. Y el hermano mío me dijo, el perro. En lo que estuvimos jugando, me dice, el perro. Y me dijo, pero sí algo te voy a decir. Escribió, ella escribía, nosotros deletreábamos. Pero sí algo le voy a decir. Desde hoy, ustedes no están solos. Y ahí comienza el testimonio. Wow. Ahí empieza mi testimonio. Fue... nosotros simplemente abrimos un portal hacia la depresión. Hacia la delincuencia. Empecé a mezclarme en atraco. En secuestro. Intentar mandar a matar amigos míos por envidia. Por envidia de que quizá tenían la novia que yo no pude tener. Y empiezo a dejar de creer en Dios. Empiezo a sentir, a escuchar pasos. Un compañero mío en una ocasión está jugando y cuando está jugando se levanta. Y parte una botella, él me decía, Manta, y él empieza a vocear, él sale de la casa y empieza a vocear, Manta, mírame, mientras nosotros estamos jugando, él está voceando desde afuera de la casa, Manta, mírame, y cuando yo salgo, el hermano mío me dice, ve a ver qué es lo que está sucediendo, y yo salgo y miro por una endijita de la puerta y lo veo que él se está cortando con un casco de botella y me dice, ella me quiere matar. Hay un amigo mío que empieza a llorar y a decirme, yo veo una niña que entra en mi habitación, tengo miedo.
ya no quiero, no quiero estar solo, ya me siento solo, siento que una niña va y me visita, no quiero bañarme, no quiero ya, me estoy volviendo loco, vamos a dejar este juego, vamos a buscar algo. Y empiezo a ver la situación que estaba pasando entre los jugadores, ya no había felicidad. Ya nosotros nos preguntábamos cuál era la muchacha del barrio que me quería, cómo voy a conseguir dinero. Ya nosotros jugábamos por miedo. Ya empezamos a amenazarnos entre nosotros mismos. Recuerdo un amigo mío le pregunta por la mano de quién yo voy a morir. Y el juego le dice, tú vas a morir por la mano de fulano. Y le dice, ¿qué tú quieres que haga? Si tú no lo matas, él te va a matar primero. Y el amigo mío se levanta del juego y va a la casa de la persona que le mencionó y llegó y lo dejó por muerto. Y empezamos a vivir experiencias satánicas. Empiezo a llegar a mi casa y me siento en el comedor y siento que alguien jala la silla y se sienta al lado mío. Y empiezo a sentir la influencia. Estoy acostado y siento que algo entra. En una ocasión entra una muchacha con un vestido blanco, yo en mi casa cerrado de madrugada, y yo estoy despierto y veo que ese personaje entra y me entra un miedo porque yo decía, vienen a darme una mala noticia. Se murió mi abuela y empiezo a pensar, se murió mi abuela, wow, se murió mi abuela, se murió mi abuela. Pensaba que era mi hermana que venía, pero luego pensé, ¿y cómo mi hermana abrió la puerta? Si yo estoy solo. Y el ser que entró entra y veo que pasa la cortina, pero no abre la cortina. Y se me para al lado y yo veía que tenía la cara borrosa y escuchaba la respiración y sentía cómo me miraba. Y yo quería moverme, no podía hablar, no podía gritar. Y recuerdo que empiezo a pedirle a Dios en mi mente, Dios mío, ayúdame. Dios mío, ayúdame, ayúdame, ayúdame. No deje que yo me muera así, ayúdame. Si este es el demonio de la muerte, guárdame. Y empiezo a pedir, y empiezo a pedir, y empiezo a pedir, y empiezo a pedir. Aunque mi creencia estaba más en el juego que en lo que le estaba pidiendo a Dios. Recuerdo que la misericordia de Dios me cubre. Despierto, se puede decir, porque estaba como en un... En éxtasis. Como en un éxtasis. Y en lo que estoy ahí, empiezo a ver, el hermano mío empieza a decirme, hay una muchacha que me está visitando. Hay una muchachita que me está visitando. Hay una mujer que se para al frente de la puerta. Me empieza a contar el hermano mío. Ya cuando estamos jugando, los muchachos están temblando. Ya hay muchos de los muchachos que no quieren jugar, que tienen miedo. Y me están diciendo, no, yo me quiero ir. Persona, yo me voy a matar. Muchacho intentando vender su alma. Hablando de cómo vender su alma. Empiezo a ver, a perder el sentido a la vida. Mi madre me preguntaba, ¿qué es lo que te pasa? Intenté suicidarme. Empezaba a verla, a decirle, aquí a mí nadie me quiere, el diablo administrar a mi mente, a ti nadie te quiere, a ti nadie te... Mira cómo ellos jalan su grupito. A veces mi familia hacía reuniones familiares, me invitaba a mí para que tú vayas. Y el enemigo me decía, ese no es tu grupo. Y yo decía, ese no es mi grupo. Empecé a dejar de ir a la iglesia. A veces escuchaba mensajes de predicador y tenía que correr. Empiezo a levantarme de madrugada y a caminar, a desandar. A caminar, a andar por los montes, a encapucharme. Empiezo a escuchar gritos y a levantarme porque sentía que era que estaban violando a alguien. Y cogía cuchillo y me levantaba. Se metió el enemigo a mi mente de una manera sobrenatural. Wow. ¿Y tu madre qué hizo en esa temporada? Porque me hablas de que duraron un tiempo largo incursionando este juego. Mi madre me preguntaba, ¿dónde que tú te estás metiendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De dónde que tú estás haciendo tiempo? Yo le decía, no, yo estoy tranquilo. Yo estoy jugando con los muchachos. Nunca le hablé del juego. O sea, no le hablábamos a nadie del juego. Nosotros el juego era algo... Algo secreto. Algo secreto. No lo hablábamos, cosas que acontecían. Yo decía, no lo vamos a decir porque nos van a catalogar como locos. Recuerdo que en una ocasión fuimos a un río de noche, 10 y pico de la noche. Y cuando vamos caminando, vemos que vienen unos haitianos, se puede decir prácticamente. Ellos vienen caminando de frente. Y me dice un amiguito mío que hay ahí, David, problema con todo el mundo. Y me pasa un cuchillo, él tiene un machete. Y me pasó un cuchillo. Nosotros fuimos por orden del mismo juego. Íbamos para el río, íbamos caminando. Teníamos que pasar un cementerio. Teníamos que pasar el cementerio. Y frente al cementerio vienen los haitianos. Y yo le dije a él, bueno,
yo de ese grupo que viene ahí tengo que matar aunque sea tres. Yo le dije, yo sé que me van a matar, pero de ese grupo que viene ahí yo tengo que matar aunque sea tres. Y él me dijo, yo también tengo que matar aunque sea tres. Bueno, y nos pusimos de acuerdo entre el grupo que íbamos y empezamos a cubrir la calle y ellos vienen hablando en creol, vienen hablando un lenguaje y vienen hablando y vienen hablando. Y cuando ellos vienen, nosotros vamos moviendo los machetes. Moviendo los machetes y vamos caminando. Y en lo que se vienen acercando, se vienen haciendo menos, menos, menos. Y cuando vienen a llegar donde nosotros, ellos empezaron a pegarse de la pared del cementerio. Y cuando pasaron prácticamente por lo de nosotros, pasaron como que eran sombras. Yo no le figuraba la cara. Yo no pude ver, no pude ver el personaje que era. Cuando pasa que llegamos al río, allá en el río encontramos un bautismo. 11 y pico a las 12 de la noche. Encontramos un bautismo. Ahí estaban bautizando jóvenes, puede decir niñas. Un bautismo satánico a las 11 y pico de la noche. ¿Y para qué lo bautizaban? Específicamente yo no te sabría decir. Porque cuando llegamos, nosotros cogimos un lado, sirvimos el bautismo, la persona vestida de blanco, cruz pintada. Yo decía que lo de nosotros era también como un bautismo. Yo decía que a nosotros fue con el mismo propósito que nos llevaron al río. Porque no era coincidencia de que nosotros llegáramos en el mismo momento que se estaba efectuando el bautismo. Sí. Pero recuerdo que llegamos, nos metimos al agua, salimos y vinimos. Llegamos, entramos al río, salimos y empezamos a caminar para acá. De nuevo. Empezó mi experiencia en la calle. ¿Sabes? Ahí empieza mi experiencia en la calle. Porque empezamos a dejar de jugar el juego. Metíamos la tabla por las puertas de la iglesia. Dije, para que perdiera el poder que tenía, el poder que nosotros le habíamos dado. Empezamos a verlo. Muchachos empezaron a dejar de jugar. El hermano mío me contaba que la tabla temblaba arriba de la nevera. Que se escuchaba, que él no quería seguir jugando. La metíamos por la iglesia, andábamos en el barrio metiendo la tabla de iglesia en iglesia. Y cuando yo llegaba a la casa del hermano mío, me decía, mira para allá arriba, y ahí estaba la tabla. Volvíamos, visitábamos otra iglesia, la metíamos por debajo, cuando llegábamos, ahí estaba la tabla. Recuerdo que en una ocasión nos dijeron, quémela. Quemamos la tabla y se acabó el juego, pero no se acabó la influencia. ¿Sabes? No, ya yo veía cosas que salían de la candela, yo veía sombras, empecé a sentir odio hacia los mismos familiares míos, hacia los cristianos. Yo decía que los cristianos lo que eran unos egoístas. Yo le decía en el coro, ustedes no ven que los cristianos llegan, saludan al cristiano y no saludan al que está ahí dentro de los cristianos. Wow. Y el enemigo empezó a tratar conmigo y empezó a administrar mi mente, me llevó a hacer pacto. Ya había muchachos que aceptaron, buscaron de Cristo y yo veía que empezaron a cambiar su vida, a buscar, pero a mí no me interesaba acercarme a Cristo. Yo nunca. De los que participaron en el juego, ¿alguno se quitó la vida? De los que participamos en el juego, algunos no están vivos, pero no porque ellos se quitaron la vida. No porque ellos sabían, lo intentaron, la misericordia de Dios no cubrió, porque yo mismo lo intenté en varias ocasiones. Tremendo. Nosotros vamos a hacer una segunda entrega, porque hemos llegado al final, pero antes de, me gustaría que nos digas cómo tuviste un encuentro con el Señor. Ya en la segunda parte lo vamos a detallar, vamos a dar detalles de esa parte, pero háblanos cómo lograste romper esa atadura. Yo recuerdo que a mí me dio, se puede decir, un preinfarto, un principio de un derrame cerebral por muchas cosas que tenía en mi mente, por cómo llevaba, por los pensamientos, yo se puede decir, muchas cosas que yo hacía pues, de las cuales me arrepiento, le doy gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Y yo recuerdo que en una ocasión estoy en mi casa y el Señor empezó a tratar conmigo. Yo veía que los amigos míos, los que yo andaba en la calle, no estuvieron ahí. Empezaron a llegar hermanos de la iglesia, a donde se congrega mi madre.
Y empiezan a llegar, empezaron a llegar y hablarme de la Biblia y hablarme, mira, Dios tiene un propósito contigo. Y el enemigo me decía que eso era mentira, me decía, tú te ves, esa gente no son felices, esa gente no beben, no fuman, no huelen, esa gente no andan en nada, esa gente, qué felicidad pueden tener esa gente. Y recuerdo que cuando yo empecé a comparar cómo llegaban las supuestamente amigos míos de la calle y cómo llegaban los cristianos, cómo me apoyaron los cristianos, yo dije, yo voy a dejar que Dios actúe. Yo le voy a dar una oportunidad a Dios. Recuerdo que le dije a Dios, Dios mío, tú me conoces, tú sabes, tú conoces mi corazón, tú sabes que yo soy una persona triste, una persona depresiva, no tengo amor hacia la persona, le he hecho mucho daño, pero si tú me perdonas, si tú me cambias, si tú me devuelves el sueño, si tú permites que yo vuelva a comer, si tú me devuelves mi familia, yo te voy a seguir sirviendo. Y Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida. Una de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida es yo estar en este lugar. ¿Sabes? Yo estar en este lugar, yo de llegar de una celda donde el diablo me decía, tú no eres nadie, o de un punto de droga, o de una esquina, de atraco, de secuestro, el Señor a manifestarse de esta manera, ¿tú me entiendes? El Señor devolverme la vida, devolverme la credibilidad, devolverme el sueño, la tranquilidad, la felicidad, mi familia. Eso es algo maravilloso. Mi Dios es bueno. Tremendo. Así lo creemos. Dios es maravilloso. Su amor es incomparable. Y realmente las maravillas de Dios son inagotables. Tenemos otra segunda parte, así que no se mueva. Vamos a tener otra, recibiendo los detalles de cómo fue ese proceso de ese encuentro con Dios y ese proceso de transformación. Yo sé que muchas personas se están atravesando por eso, tanto los padres que tienen hijos incursionando juegos extraños que abren portales satánicos. Yo sé que esto va a servir como estrategia para poder vencer en esa temporada, porque las redes, los medios están invadiendo las mentes de los más débiles, de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes, para que incursionen en este mundo. Pero creemos que el poder de Dios se va a levantar y está enviando este mensaje como estrategia. Así que te invitamos a que lo compartas, que haga esto viral, porque muchas vidas lo necesitan. Yo quiero pedirte que antes de que cerremos esta primera parte, tú hagas una oración a favor de la audiencia. Amén. Amén, gloria a Dios. Amado Dios, Dios justo, fiel, verdadero. Tú que mueres en las alturas de los cielos, tú que no nos mientes, tú que no nos fallas, Rey amado. Padre Celestial, en ti confiamos, por eso clamamos a ti, Rey amado, Padre justo. Mira, Padre Celestial, cada uno, amado mío, del oyente, Padre Celestial, cada uno, amado mío, gloria a Dios, de lo que está viendo, Rey amado, gloria a Dios, este video, de lo que está viendo este programa, cada uno de los fieles, amado mío, gloria a Dios, con este programa, que sea tú, Rey de Gloria, ayudándolo, Rey de Gloria, que sea tú, Padre Celestial, teniendo misericordia, Rey amado, que sea tú, Padre Celestial, derramando tu lluvia de bendiciones sobre cada uno de ellos, Rey de Gloria. Padre Celestial, amado mío, declaramos una cobertura sobrenatural sobre ellos, Jesús. Declaramos inoperante toda fuerza contraria, toda administración contraria, amado mío. Padre Celestial, declaramos inoperante en su vida, gloria a Dios. Todo plan, todo ataque contrario, Rey amado, gloria a Dios, que no venga de ti, Jesús amado. Ellos están en tus manos, Rey. Cúbrelo a cada uno de ellos, Jesús. Gracias por ellos, Rey amado, en el nombre poderoso de mi Cristo Jesús. Amén, gracias, maestro. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este tiempo, gracias por hacerte parte de esta gran familia. Te invitamos a que te suscribas, estamos en todas las plataformas digitales como Excelencia Cristiana Televisión. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, así que nos puedes encontrar. Hazte parte de esta familia y comparte y bendice a otros a través de los mensajes que día a día subimos para bendecir sus vidas. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también David Martínez. Dios le bendiga mucho y esto será hasta una próxima.